Durante la conferencia matutina de este jueves, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, ofreció detalles sobre los avances en las investigaciones del helicópterazo en el que falleciera la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Al respecto, el funcionario resaltó que los peritos canadienses concluyeron ayer con su intervención y recopilación de datos de los componentes de la aeronave que se desplomó en un terreno de Coronango, Puebla. Asimismo, refirió que los motores del helicóptero permanecen en México y serán empaquetados para enviarse a laboratorios especializados de Canadá y dar continuidad con la investigación. Las reuniones seguirán a lo largo del día. El grupo canadiense terminó ayer sus trabajos en Puebla y viajaron a su país para continuar con el análisis de la información que ya tienen recabada. Los motores siguen en México y son revisados por los miembros de otras comisiones, se empacarán y enviarán a Canadá. Por otra parte, Carlos Morán confirmó la intervención de un experto estadounidense en los análisis del accidente, luego de que el paro del gobierno en la Unión Americana impidiera que los peritos viajaran a México. Establecimos un equipo de investigadores internacionales, integrado por los fabricantes italianos y canadienses de la aeronave y de los motores del helicóptero, así como de funcionarios de la NTBS. Ellos acompañarán a peritos de aeronáutica civil. NSCT_MX. En este contexto, Morán resaltó que el pasado 1 de enero el gobierno recibió a un experto de primer nivel de la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación, quien se encargó de establecer contacto con autoridades italianas para confirmar el viaje de dos técnicos de esta nación a Puebla. Con información y foto de Facebook, Andrés Manuel López Obrador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.